Sebas ha disputado una jornada. Va líder Guadasuar, como estamos viendo aquí en la pantalla, empatado con Alcalatel y con Tacuelli, que son los únicos tres equipos que lograron pleno. Los resultados de la pasada jornada primera en Valencia fueron Castellón 2, Aldaya 1, Miramar 2, Elche 1, Guadasuar 3, Canals 0, Alcántara de Súper 2, Guard de Poblet 1, Portacoeli 3, Cheste 0. En el partido de la jornada, Incusa 1, Valencia Natación 2, Siribella 0, Alcalatén 3, el resultado fuera de casa de Alcalatén, y Ovo City Marquesat 2, Rocafort 1. Gran debut en la categoría de los jóvenes de Marquesat. En Madrid se llevan disputadas 3 jornadas. Aquí tenemos los datos de Madrid. En el ordenador tenemos lo de Valencia. Y en Madrid va líder San Cristóbal con 18 puntos. Aún no ha perdido ningún partido. Ha logrado un pleno muy trabajado en el aplazado en Talamanca, ganando un partido por solo 2 puntos. Y luego ha logrado también un pleno en casa ante Alcalá, otro de los equipos fuertes de la categoría. Y también logró un pleno ante el recién ascendido Pegaso en casa. Segundo va Rivas empatado con Polareño, con 16 puntos ambos. Rivas ha perdido un partido con Polareño en 3 sets y otro el otro día en Pegaso por solo 2 puntos en el tercer set, que quizá partía como favorito y perdió. Pero bueno, va segundo empatado con Polareño, que solo ha perdido los 2 partidos que perdió en Rivas. El cuarto puesto va Alcalá con 14 puntos. Ha tenido una buena jornada en Móstoles ganando 2 partidas. Luego ganó las 3 en casa a Torrejón y perdió las 3 en San Cristóbal. Móstoles va quinto tras un gran pleno en Getafe en la última jornada. Un pleno que no se esperaba, pero lo logró. Y lleva 14 puntos también. También logró una victoria ante Alcalá en la primera jornada. Sexto también va con 14 puntos Torrejón. También ha empezado bastante bien la competición. Séptimo va Getafe con 12 puntos, que con el traspiés que tuvo en el campo, en su campo frente a Móstoles, lleva 12 puntos. Corpa también lleva 12 puntos. Pegaso va penúltimo con 10 puntos. Ha tenido la victoria del otro día ante Rivas en casa. Y Talamanca va último, que aún no ha puntuado. Eso ha sido un resumen de las dos ligas, y ahora vamos a hacer una previa de la jornada. Si queréis ver la previa de la jornada, meteros en el canal Miguel Ángel Miki Sanz. Un saludo.